Muy buenas, Eduardo. Bienvenido, Javi, física de la seguridad vial. Ahí estamos, pero bueno, quiero contarte algo que no saben Spider-Man, bueno, Spider-Man, ni Batman, ni Superman, ni nada. Vestirse bien, como tú. No, Eduardo, de física, estamos en la sección de física, recuerda. Primera y segunda ley de Newton, no tienen ni idea. ¿Por qué? Como tienen ni idea esta ley, que se estudia en el colegio, por favor, superhéroes, estudien en el colegio bien, empollen. Por suerte, esto sí lo saben, y muy bien, los ingenieros que trabajan en cuidar nuestras vidas, los que trabajan en los coches, en la seguridad del coche, en particular un elemento que yo creo que le damos no tanto cariño como merece, el cinturón de seguridad. Muy importante. Habría que darle besos al cinturón de seguridad porque salva muchas vidas y lo vemos porque se estudia esto con estos muñecos que son maltratados continuamente. Los dummies. Los dummies. Están llenos de sensores, ¿verdad? Están llenos de sensores y se estudia con las leyes de Newton, con las leyes de la física, pues cómo protegernos ante este tipo de impactos, qué soluciones son más viables y qué se puede hacer para salvaguardar nuestras vidas. Vamos a movernos a la mesa de demostraciones, porque además el equipo de arte nos ha hecho aquí unas maquetas preciosas para que no nos perdamos detalle. Tú sabes que a mí me salvó la vida el cinturón de seguridad. Sí. Tuve un accidente hace años, muy serio, y yo estoy aquí por el cinturón de seguridad. Es que es súper importante esto. Pues ya saben, gracias a esos ingenieros. Sí, les debemos mucho, mucha gente le debemos la vida por ese mecanismo que, como digo, nos protege frente a estas dos leyes. Muerte por primera ley de Newton. Atento, primera ley de primera Newton. Primera ley, inercia. Inercia. ¿En qué quiere consiste? Decir que todo cuerpo, como está escrita esta ley, todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Reposo, te quieres quedar quieto. Movimiento, pues, si estás moviéndote en movimiento uniforme, pues quieres mantener ese movimiento. Vamos a verla en este coche que tenemos aquí, que va a ser impulsado por un muelle que va a generar una fuerza que va a acelerar el coche. Vale. Entonces, lo primero que va a ocurrir, ley de Newton, inercia. Va a querer mantenerse en reposo y va para atrás. Y va a golpear este tope. De nuevo, inercia. El coche frena, pero el personaje a no. A ti te parece que va para atrás, pero tú te quedas quieto, es el coche el que va para adelante. Es el coche, ¿no? Va para adelante. Vale. Genera esa fuerza de inercia, se llama. Y lo mismo adelante, ocurre otra fuerza de inercia que te lanza hacia adelante. Lo vamos a ver, ¿estás preparado, Eduardo? Vamos a ver la aplicación de la ley de inercia a este coche en 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué pobre! ¡Pobrecito! Pobrecito, sí. Pero lo hemos registrado todo para que no nos perdamos detalle. Vamos a ver aquí en cámara lenta, primero, cómo esta inercia se ve en esa fuerza que lo presiona el respaldo. Efectivamente, vemos cómo, hay qué maravillosa imagen que ha captado el equipo. Se ve perfecto. Perfecto, cómo te vas hacia atrás, ¿no? Lo sentimos todo, a todos nos ha pasado esto, así que es algo bastante frecuente, natural y común. Y la segunda, vamos a verlo ahora, la segunda acción, en la que sale el despedido. De nuevo, en cámara lenta, vemos cómo ahí está. Wow. El coche frena y el personaje sale hacia adelante. ¿Y eso se puede impedir con el cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad. Quiero que me expliques cómo funciona. Esta maravilla de aquí, que parece una simple correa, pero es muchísimo más que eso. ¿Qué ocurre? Que al atarnos aquí al cinturón, evita que por primera ley de Newton nos vayamos contra el cristal, que sería algo catastrófico, golpearte contra el cristal. No, claro. Una forma de evitarlo es anclándonos. Cinturón de seguridad. Un anclaje que además está muy estudiado. Esto no es casualidad, nada aquí casualidad. ¿Cómo se hace? A tres puntos. Se llama a tres puntos, formando una especie de triángulo. De ¿Por qué precisamente aquí y aquí? Primero, para que estemos cubiertos y no podamos deslizarnos o escaparnos por arriba ni por abajo. No hay forma de escapar. Y segundo, por estratégicamente, regiones del cuerpo que absorben bien esta energía que se está generando. Que tiene cierta flexibilidad. Por ejemplo, el esternón, sabes que los masajes cardíacos se pueden hundir hasta 3-5 centímetros. Tiene esa capacidad de absorber energía. Vale. Cosa que en el cuello, imagínate, lo pones en el cinturón del cuello. Mala idea, ¿no? Y aquí hay muchísima física. Vale. Porque este mecanismo te tiene que fijar, pero no siempre. Cuando estás moviéndote porque quieres ir a coger algo de la radio, quieres que suelte. Sí. Tú quieres que frenes cuando... Cuando va... Siempre he querido saber cómo funciona eso. Cuéntamelo. ¿Verdad? Porque parece misterioso, parece magia, pero de nuevo es física, a ver. No es magia. ¿Cómo funciona? Mira, aquí tenemos un cinturón abierto. Esto es precisamente lo que va aquí atrás en este caso o en un lado, dependiendo ese rodillo de cómo que se almacena. Sí. Se almacena. Este rodillo tiene aquí una pieza, en este caso rosa, rosácea, y una pieza metálica que parece que baila, ¿verdad? Está suelta. Parece que alguien ha hecho algo mal y dice, coño, hay que atornillarlo. No, precisamente está hecho con esa intención. ¿Por qué? Cuando estamos en reposo, esta pieza está en reposo. No sufre esa inercia. Lo vemos, ¿verdad? Sí. En ese caso, el cinturón permite que suelte, ¿verdad? Ajá. Da esa flexibilidad en caso de que pues no haya ningún frenazo. ¿Qué ocurre cuando hay un frenazo? Esa pieza que está suelta, por inercia,
se va a ir hacia adelante. Sí. Y al irse hacia adelante, si te fijas bien, es verdad. Está bloqueando esta parte rosácea, sí. ese trocito de plástico lo está bloqueando, haciendo que bloquee. Ahora ya lo vemos bien, ¿no? Esa piecita suelta es la que hace. Es la que hace a través de la inercia. Fíjate qué bonito. Qué bueno. La inercia te está salvando de la propia inercia. Uh-huh. Estás usando el mismo mecanismo para actuar contra él. Claro. Y realmente es un sistema un poquito más complejo que lo hace especialmente bonito. Porque esto solo es la parte externa. Este mecanismo de aquí lo que está haciendo es bloqueando la parte interna, que es esto que tenemos aquí. Lo que hay dentro es un mecanismo que gira. Cuando está perfecto, pues gira sin problema, ¿verdad? Dando más correa, haciendo que pueda salir. Pero ¿qué ocurre cuando esa pieza metálica bloquea por inercia ese mecanismo? Pues que cierra esta pieza dentada y ya no puede soltar. Vale, sí, se engancha en los dientes. Enganchas y aquí ya no hay. Entonces, el mecanismo es, frena esa pieza metálica, bloquea esta pieza dentada y ya no puede salir. Simple, más o menos, bastante simple, sí. Realmente. De hecho, tiene aquí además un dispositivo electrónico que va conectado al freno, que por una especie de mecanismo explosivo también lo bloquea. Ajá. Hay un mecanismo ahí doble, repetido, que a través del freno también, cuando pisas el freno, también lo bloquea. Muerte por primera ley de Newton, vamos con la segunda. Vale, segunda ley de Newton. ¿Qué dice? F igual a M por A. O sea, tienen que saber todos del colegio, del instituto, es fundamental. F igual a M por A, la segunda ley de Newton. ¿Qué quiere decir? Donde hay aceleración, hay una fuerza. Efectivamente, y una aceleración o deceleración. Claro. Cuando una persona frena, se está desacelerando. Es una aceleración negativa, ¿no? Y esa aceleración es mayor cuanto más rápido ocurre. Vale. No es lo mismo frenar en un segundo que frenar en 10 segundos. Bueno. Detenerte, cuanto más rápido te detengas, más aceleración y, por lo tanto, más fuerza. Y la fuerza, pues, te puede destrozar los huesos. O sea, realmente una aceleración muy brusca, es una fuerza muy brusca contra el pecho, sí. Te puede romper los huesos. Y eso hay que evitarlo. Y para eso tenemos este sistema de aquí, una especie de goma, que espuma, que va colocada aquí dentro de este sistema, que lo que hace es que es capaz de absorber esa energía a través de la torsión. Entonces, mientras esta torsión lo permite, suelta un poquito de cinta. Vale. Pero solo la que esta torsión permite, de forma que te puedes elongar un poco, pero no lo demasiado como para golpear el cristal, vale. Haciendo que la desaceleración sea más larga y, por lo tanto, la fuerza más amortigua pequeña. Amortigua un poco te esa está amortiguando y haciendo que se absorba esa energía de forma más lenta, disminuyendo la fuerza que ejercen sobre tus huesos. Maravilloso. Un elemento súper importante, explicado de forma sencilla. Muchas gracias, Javi. Como siempre, maravilloso. Perfecto.